Eskerrik asko, Susan, eskerrik asko nekane. Orduerdi eska ez daukagu, orduan hasieratik galderarik edo egin nahi balima duzue. Uste dut, mai gainean edo plazan behintzat gai interesgarriak, puntu interesgarriak eta provokazio puntu bat ere egon dela eta gogoetarako lagungarri izango dela. Ikasi dugu kontziliaziorako ba, pintxoak eta txakolina txarra dela eta gure kultura hori aldatu dezakegula. Baina horrez gainoski eta bromak aparte bai mai gainean erronka interesgarriak, hainbat praktika on ere jarri dira eta aurrera begirako gomendio batzuk ere eman ditu. Zuen baimenarekin da galdera pentsatzen zoazten bitartean, hemen agertu diren gaien artean, praktika honen artean, eta aprobetxatuz unibertsitateko errektorea ere hemen daukagula, kuoten gaia, gai polemikoa agertu da, eta kuoten gaiak, bai, ba, hemen gure ingurune ikusi gu, azken urteetan, batez ere, esparru publikoan, baikarri duela, bueno, neurketa horretan argazkia ezberdina izatea, ez? Eta egun ikusten ditugu esparru publikoan, ba, Eusko Legebiltzarrean adibidez, azken hiru legealditako lehendakariak ba, emakumeak dira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea esparru publikoan edo koka dezakeguna baita ere, baina argazkia oso bestelakoa da esparru pribatura eramaten dugunean, da batez ere enpresen arlora eta enpresen eta ekonomiako ba, edozein biltzar ikusi besterik ez dago, korbata nagusi dela ikusteko, ez? Bueno, esparru publiko, pribatu, ekonomiaren arloa, akademiaren arloa, hori guztia kontuan hartutako kuoten gaia nola ikusten duzu, zer ekarri dezakela, zaginekan ezuk zure esperientziatik eta ondoren ba, Danimarkako esperientzia. Bueno, ba, nire ustez, kuoten gaia guztiz beharrezkoa da, ez? Guk unibertsitatean duela ja urte batzuk martxan jarri genituela kuotak ba, esparru askotan, adibidez, gobernu kontseilurako. Gaur egun gobernu kontseiluan, bueno, gure kuotak dira 40-60, ba, ezin da hortik aldendu, ez? Une honetan gobernu kontseiluan 44%a emakumeak gara, gire taldean ere kuotak badaude eta errektoria eta gerentea emakumeak gara. Beraz, esparru ekonomikoaren arduraduna ere emakumea da. Eta gara, 7-7, beraz, 40%a. Gero, guk 2009-tik, esan behar dago ere, 2009-an, ni izan nintzen kurso hasierako ekitaldiko hitzaldia eman zuen lehenengo emakumea. Ordura arte denak gizonak izan ziren eta hortik aurrera kuotak ezarri ditugu baita ere hitzaldi hori emateko, honoris causak izendatzeko baita ere eta bueno, klaustroan oraindik ez dugu egin, baina esparru askotan. Dena den, unibertsitatean oraindik adibidez katedradunen kopurua askoz murritzagoa da emakumeen kasuan. Une honetan 24%a da emakumea katedraduna eta irudi laboraletan 10%a oraindik plenoa deitzen da, ba ekibalentea, ez katedradunaren ekibalentea. Zuzendaritza taldeetan, zentruetan kuota nahiko betetzen da, baina departamentuetan 20%a bakarrik dira emakumeak departamentu buru. Eta bueno, gero itzeingo dugu baita ere ikertzaile nagusietan IP deitzen den horietakoak 18% inguru. Gero emango ditugu datu gehiago, baina niretzat kuotak guztiz beharrezkoak dira. ¿Puedo plantear una pregunta? ¿Cómo respondéis? ¿Hay un contraargumento? Las mujeres dicen, yo no quiero que me contraten por ser mujer, quiero que me contraten por mi talento, por lo que puedo hacer, porque esto es un problema importante. Izan daiteke, bata ez du bestea kontraesan, ez dira kontraesanean, ez? Izan daiteke emakume bat oso kualifikatua, eta azken batean gero hori demostratzen da. Hemen ere eztabaida hori mai gainean dago, eh? Eta nik esango nuke gainera batzutan eztabaida horren aldeko sutsuenak emakumeak direla. Emakume batzuk ere pentsatzen dute beraiek beraien baliagarritasunagatik bakarrik kontratatuak izan behar direla edo eta ez direla kuotak jarri behar, baina dago imitazio efektu argi bat. Eta da zenbat eta emakume gehiago sisteman sartu, ordun eta beste batzuk ere aukera gehiago dauzkate. Hortaz, hori mai gainean jarri behar da, baina hemen oraindik badaukagu eztabaida hori.
But the counter argument would be, pero el contraargumento sería, pues eso no fue un problema cuando todos eran hombres. Nadie hablaba de que si eran buenos para el puesto, no, porque eran todos hombres. Quería hablar un poco acerca de las estadísticas de género en el mundo ejecutivo. Hay una estadística que dice que en Dinamarca, si tienes más de 300 empleados, entonces tienes que, por ley, emitir diferentes informes acerca de la igualdad de género, pero bueno, podemos mover este baremo porque hay muy pocas empresas, de hecho, en Dinamarca que tienen más de 300 empleados. Hay muchísimas empresas que tienen menos de 300 personas, solo hay 50 en Dinamarca. Entonces, podremos mover un poco este baremo. Podemos decir que si hay más de 10 o 15 empleados en una empresa, entonces hay que tener o hay que emitir un informe hablando acerca de qué haces para fomentar las mujeres en los puestos ejecutivos. Eso es algo que podríamos hacer perfectamente. Y hay otras empresas en las que la mayoría son mujeres. Y hay que podemos hablar de hombres en vez de mujeres. Puede ser el sexo mal representado en las empresas. Eskua jaso, norbaitek zerbait galdetu nahi balima du. Bai, nik galdetu nahi nioke Susani, aipatu duenean amatasun lizentzia edo amatasun permisoa gaitik 12 bete ukiko dutela hasieran bentzat amak ba, eta gizonezkoak ere hartu dezaketela, baina ez da baimen bat intransferiblea, ez? Hau da, normalian amak hartzen dute, ez? Baimen hori. Horrek ez du eramaten azkenian adin horretako emakumeak beren profesionalidadean arazoak eukitzea? Ez dakite ulertzen, bai. Well, in Sweden it's 2 years. Pues en Suecia tienen 2 años, no 12 meses, sino 2 años. No, entonces están incluso peor que nosotros, en ese sentido. I'm not a specialist in no soy especialista en baja por maternidad, pero en las primeras 20 semanas los hombres tienen que coger 2 semanas. Y luego hay un total de 12 meses y la última parte se puede compartir entre el padre y la madre. Eso es la parte más importante. Pero también no es obligatorio. Pero usted tiene toda la razón. Cuando contratas a mujeres de cierta edad, piensas, ay, 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 pues mira, dentro de 5 meses se va a quedar embarazada y luego qué. Y entiendo también, por eso nosotros queríamos tener un fondo mutuo, un poco para cubrir estas bajas para las empresas pequeñas, es decir, un fondo que vamos a crear a través de los impuestos, etcétera, una mutua para permitir a las empresas sobrevivir cuando las mujeres cogen la baja por maternidad. En mi institución hay mucho más mujeres que hombres, pero sigue siendo un problema. Y la razón por la que las mujeres cogen esa baja por maternidad, ¿por qué cogen las mujeres y no el hombre? Porque normalmente las mujeres cobran menos, con lo cual el impacto sobre la familia es menor que si lo cogiese el hombre, porque suelen cobrar más. Entonces es un problema importante. O comments, I mean, just, yeah. Bueno, preguntas o comentarios. Bueno, kaixo lehenik barkatu pixkat gaixorik anabiela. Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik anator, berdintasun teknikaria naiz. Eta galderan ordez komentario bat egin nahi nun, ez? Hasieratikan hitz egin da, parteaidetzaren garrantziaz, gobernantzaren garrantziaz, eta justo gaude aniztasuna eta berdintasuna komentatzen, eta gainea lehenotikan seinalatu da jada zaharkitze prozesuak zein garrantzia duen eta zein ardura sortzen ditun gure gizartean, hori aprobetxatuta eta gainera gaur hemen biltzen gaitun gaiaren harira,
Bai, adierazi nahi nula, ba, gazteriaren kontseilutik prestutasuna badagola parte hartze hori, bueno, parte hartze horretan bertan egoteko, sare desberdinetan egoteko, zeren gainera ikusten dugu partaidetza eredu berrietan gazteria balorean jarri behar dela, bereziki demokraziaren eredu tradizionalean zaharkitze horrek sortu dulako ere, gazteria pixu gutxiago izatea, naiz eta etorkizunerako guztiz klabea den eta garrantzizkoa den. Orduan bai esatea, ba, aniztasun aldetikan ere, agian adin aniztasun hori kontuan izan behar da, Susanek berak ere adierazi duen gertakari horiek ematen direlako, ez? Batzutan gazte agenda azten dugu, eta ez dakigu zein den gazteriaren ahotsa eta gazteriaren kezka. Eta bueno, bakarrikan ba, aniztasun horren balore azpimarratzea eta gure prestutasuna adieraztea. I have a small comment. We were discussing the meeting we had before. En la reunión que acabamos de tener justo antes de este acto, tampoco no entiendo muy bien cuáles son las responsabilidades de los diferentes departamentos, pero yo mencioné algo, que nosotros tenemos un servicio escolar para adolescentes, para niños jóvenes, y vamos y hablamos con estos estudiantes, porque hay que empezar con todo esto en una edad muy temprana, porque nosotros sí que heredamos modelos de nuestros padres, pero también tenemos otros modelos en la sociedad. Entonces hay que trabajar esta materia desde muy temprano. Hay un festival, por ejemplo, yo he mencionado un festival, todo el mundo, van los jóvenes, se emborrachan todos. Estamos hablando de personas de 21 años más o menos, eso es la edad media. Ahí hay dos chicos borrachos que se ponen ahí, miran a las mujeres que van pasando y le ponen nota. Pues esta es un 2, esta es un 10. Y yo le preguntaba a mi hija, a ver, ¿en qué mundo vivimos? Tenemos a dos hombres asquerosos, borrachos, después de 3 días sin lavarse, que están ahí y puntúan a las mujeres, le dan nota a las mujeres. Es increíble. Y que tampoco quiero quitar todo el entretenimiento y la diversión de un festival, pero esto para mí es pasarse un poco, es demasiado. Entonces nosotros organizamos talleres y también vamos a las escuelas, porque muchas veces estos estereotipos se reproducen en diferentes ámbitos de la vida y hay que luchar contra ello. Ikan ez duri galdetzeko, Helen aipatu du Susanek ere momentu batean, bueno, ba, galdera mota bat agian jaso beharko zenuela ba, komunikabideetan eta agertu zarenean, zuk zerorrek ere hasiera aipatu duzu, albistea izateari utzi beharko liokela lehen emakume errektorea edo izateak. Ja, maila pertsonaletik begiratuta, zure esperientzia propioa, ja, urteak daramatzazu, kudeaketan eta naiz eta lehen plano mediatiko horretan ez izan. Bueno, ibilbide honetan guztian, zure komunikabideekin izan duzun edo duzun harreman horretan nola bizi duzu gai hau? Bueno, ba, nik esan beharra daukat, komunikabideen kasuan, niri egia da, niri proiektutaz gehiago galdetu didatela kontu honetaz baino. Komunikabide guztiek egin diate beti galdera bat, ba, galdetu zer sentitzen dudan, lehenengo emakumea izateagatik, eta nire uste zer suposatzen duen horrek, baina ez dut tratu desberdin bat jasan gure komunikabideen aldetik. Eta komunikabidez aparte, lehen aipatu dituzu datu batzuk eta nolabait, zu errektoretzara iristeak, ba, beti hitz egiten den, kristalezko zapai hori edo austea dakarrela ere, bainun, entzun dut nik behintzat. Baina lehen komentatu dituzun datu horietan oraindik estrukturan eta lehen Susanek aipatzen zuen, ba, hezkuntzako gap hori edo tarte hori ere badagoela, nolabait ez dela trasladatzen realitatean berdin-berdin hori batez ere zuzendaritza karguetara. Ez dakit, datu gehiago hori emateri daukazun edo argazkia pixka bat osatzeri daukazun ikerketa, dozentzia eta kudeaketari edo esparru horiei begira unibertsitate mailan eta beste unibertsitateko harremanetan ere bai. Bueno, nik batzutan esaten dut kristalezko zapaia baino gehiago altzairuzko zapaia, ez? Apurtu behar dugula, zen iruditzen zait, batzutan izugarria dela emakume batek egin behar duen lana ba, aurrera jotzeko, ez? Hortaz, datu batzuk osatzeko lehen kudeaketako datuak eman ditut batez ere, ikerkuntzan esan dut, ikerketarekin katedradunen kopurua lotzen da, eta datu hori ere eman dut, ikertzaile nagusien datua ere eman dut,
guk ekintza positiboak baditugu Euskal Herriko Unibertsitatean, adibidez gure proiektuetan, barreneko proiektuetan, ikertzaile nagusia emakumea baldin bada, guk bi puntu gehiago ematen dizkiogu proiektu horri. Bi puntu badirudi, ez dela asko, baina batzutan da, estelentziako talde baten eta bigarren mailako talde baten artean dagoen distantzia. Hortaz, guk horrekin bultzatu nahi dugu, ba, emakumeak postuietara jotzea zen, eta doktorego tesi gehiago irakurtzen dituzte emakumeek, eta zientzia puruetan baita ere. Baina gero, badago hor momentu bat, non ez duten aurrera pausua ematen beren laborategia montatzeko edo beren proiektua lideratzeko, ez? Eta hori, Susanek bere aurkezpenean esan duen moduan, hor gizonaren laguntza bat ez baldin badago bizitzaren momentu batean, oso zaila da emakume batek aurrera jotzea, ez? Nik adibidez, Kaliforniako unibertsitatean nire lehenengo, bigarren egolaldia zan, gaztetan egin nuen Arizonako unibertsitatean beste bat, joan nintzenean nire alaba txikiak hiru urte zeuzkan. Eta joan nintzen nire senarrak bultzatuta, ni moldatuko naiz. Hiru urte eta bost urteko alabak ingeratu zen, eta nik, ba, Susanek esan duen moduan, gauzak ondo edo gaizki egiten zituen, ez nion kontrolatzen. Nik beste modu batean egingo nituzke, baina berak hartu zuen ardura. Eta nik uste dut, momentu batean behar dela, eta nire senarra ingenieria da, baita ere badoka bere erantzukizuna. Baina nik uste dut, momentu batean emakumeek behar dugula gizonen laguntza, ez? Eta konplizidadea aurrera jotzeko. Bestela azkenean ez daukazu, ba, falta zaizu segurtasun pixka bat eta bultzada pixka bat. Orduan, eta gero, badago beste gauza bat ere ikasleen kasuan, baita ere egiten dugun emakumeek egiten dugun karrera aukera. Zen, Euskal Herriko Unibertsitatean graduan 64%a osasun zientzietan emakumeak dira. Aldiz, ingenieritzan 26%a. Gero hori, posgradura, graduondora pasatzen denunean, pixka bat gehiago dago emakume, ingenieritzan 30% inguru, baina oraindik heren batera ez da heltzen, eta pixkat jesten da osasun arloan, baina oraindik ez da berdintzen, ez? Eta gero, giza zientzietan ere emakume gehiago dago. Gizarte zientzietan eta zientzia juridikoetan antzera, eta zientzia puruetan antzera, baina bi esparroiek ingenieritzarena eta osasun zientziena oso banatuak daude, eta gero horrek ere ibilbide profesionala mugatzen du nola baitez. Eta bueno, horiek dira pixka bat manditzakedan datuak, gero gehiago, ere, badago oso blok polita, gure kultura zientifikoko katedrak duena, deitzen da Mujeres Kontzientzia. Eta hor ikus daiteke emakupeen garapena zientziaren eremuan, eta ikus daiteke baita ere, zein isilpean eraman dira emakumeen aurkikuntzak gizonen aurkikuntzekin konparatuz. Ez? Hortaz, akademian oraindik badago, esan bezala, altzairuzko sabaia apurtzeko. I just wanted to make another comment. Sí, se me ha ocurrido otro comentario. Un comentario sobre el trabajo en red. Bueno, he comentado antes esta red K2 que puse en marcha, pero se me ha olvidado decir que hubo un momento en mi carrera profesional en el que yo tomé la decisión de trabajar en redes informales. Yo lo hice así. Yo creo que todo el mundo debiéramos hacerlo. Porque, por ejemplo, pensando en mis relaciones con mis jefes, con compañeros y compañeras de trabajo, y yo me marqué personas con las que por lo menos dos veces al año me iba a reunir y tomarme al menos un café. ¿Para qué? Por una parte, porque seguramente me podrían dar buenos consejos u opiniones, pero también para que ellos me vieran, para que yo siguiera siendo visible para ellos y ellas. No me planteé en ningún momento que me dieran, que la gente me viera como que yo tuviera algún tipo de lío con estos hombres. No, no tuve ese miedo. Pero bueno, yo creo que planificar una carrera profesional tiene mucho que ver con tomarse un café o con tomarse cafés. O sea, que no demasiados pinchos, cuidado con el chacolí y café, sí, depende de cuántos y a qué hora. Quiero decir que hay que recordar dónde están ciertas personas durante nuestra carrera profesional y recordarles a ellos que yo estoy aquí.
y hoy por hoy puedo hablar con prácticamente cualquier persona en los medios de comunicación en Dinamarca sobre ahora temas de igualdad, que es lo que trabajo. ¿Y eso se puede hacer? ¿Se puede sacar tiempo? Sí, si priorizamos ciertas cosas y llamar, por ejemplo, en mi caso a mi marido y decir, tienes que cuidar a la nena hoy porque hoy tengo un café con no sé quién. Porque hay que pensar que esas redes pueden ayudar mucho, son muy potentes. ¿Os habéis quedado todos y todas callados? Kaixo, eguno, ni enpresa mundutik nator, eta Susan Moli galdetu nahi nioke, ea planteatu duten el maternity leave obligatorio, a medias. Andreentzat eta gizonentzat, hartaka enpresara sartzeko momentuan, generoa ez da kondizionante bat. Ezautzen duen errealderen bat, aunque sea planteatu dena. Bueno, no en mi país, es en Finlandia, lo que he comentado. Ya siento que sea en Finlandia. La idea es que si no hay un hombre y una mujer para una vacante, por ley, tiene que volver a sacar el puesto. Perdón, se me ha olvidado la primera pregunta. Ay, qué cabeza. Ah, es verdad, sí, la baja de maternidad, perdón, sí. Bueno, sé que en España también ha habido una alternancia en el poder entre los socialistas y los conservadores, y entonces tenemos ahí un péndulo que va a un lado y a otro, y estuvimos muy cerca en mi país de llegar a una baja de maternidad, de paternidad, perdón, obligatoria. Cuando había que votar por tercera vez, es entonces cuando entró un gobierno de derechas y dijo, no, nosotros no nos vamos a meter en la vida privada de las personas, de las familias. A veces me pregunto si uno es mejor que otro, porque por una parte tenemos a los socialistas que son muy cabezas cuadradas, quieren regularlo todo, y claro, eso también puede tener sus problemas, y por otra parte tenemos a los conservadores que quieren dejar libertad para todo. Con esto quiero decir que todavía no estamos ahora en este debate. Ahora ya no estamos en el debate de baja de paternidad obligatoria. Yo, ni que eskerrak eman, izan da gozada bat entzutea. Ni irakaslea naiz, nera bekin lan egiten dut, eta nera eskolan ezkidetza proiektu eramaten dut, Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako proiektu bat, netzako oso interesantea dena, eta zinegotzi bezala ere berdintasun sailetik lan egiten dut. Nire galdera da, igual da usardia, eta hemen jendea sarratuko zait, baina nei zailena egiten zaitena azkeneko urte hauetan da, nire lankidek, eskolan, irakaslek eta zuzendaritza, eta zinegotzi bezala nire talde, politiko taldea, resistentzia handi bat dagola, inkonsientea, proiektu hauek aurrea ateratzeko. Zeret, proiektuk, nik uste, ustautzen ditutenak oso ondo diseinatuta daude, protokolok oso interesantek die, baina hori aurrea ateratzeko eta martxan jartzeko, nahi iruditzen zait formakuntza minimo bat euki behar deula hori eskutan daukeunak. Udaletxen, lehenengo nik esango nuke politiko gehala, eta gero bertan lan egiten duten teknikok, eta eskolan dudik gabe lehenengo zuzendaritza, eta gero irakasleria izan behar dula. Bai, ikaslei formazio bat emateko denak minimoki guztita egon behar deu. Hortan, hortako nik uste dirue behar dela, baina sinistu behar deula behar hori dagola. Hori ez da ezkidetza plana ematen duen arduradunan ardura soilik, eta politika mundun ez da zinegotzi horren ardura. Transversala dela, denok garbi dakiu, euskera dan bezala. Baina gero, transversalidade hori aurre emateko, konplizek mendigatu behar ditugu. Konplizek lortu behar ditugu, urten poderioz. Ze konplizek ez dauzkeu. Orduan, jo, igual sala honetan zabalen esan nahi nu nere iritzie da, igual ekibukatuta nao, o igual utopi bada. Ez dakite zuek ze iritzi dauko zuen horri buruz. Mila esker.
I couldn't agree more. No puedo estar más de acuerdo, desde luego, con lo que acabas de decir. Y es genial estar aquí escuchándote porque me brindas la oportunidad de contaros algo sobre un proyecto. Le mandaré a Javier información. Está en inglés, ya lo siento. Un proyecto que ha puesto en marcha una amiga mía, que junto con el foro de Davos y que se llama el elefante blanco. ¿Qué quiere decir? Que es como si nuestra cabeza estuviera así, encima de un elefante blanco. ¿Qué es el elefante? Es el sesgo inconsciente. Y nosotras tenemos que intentar guiar al elefante en la dirección correcta. ¿Eso qué quiere decir? Concienciar a la gente de que, sea por lo que sea, da igual, sea la educación, la cultura, los modelos que hemos visto en la infancia, lo que sea. Por todo eso tenemos una percepción del mundo y el universo. Y esta amiga mía tiene unas pruebas, unos tests geniales para ver si alguien es competente y cómo y por qué, o inteligente o cómo o por qué, con estereotipos. Y tiene, por ejemplo, unas fotos geniales de su marido, que es trabajador social y es súper responsable, pero tiene pinta de motero. Mientras que después tiene otras fotografías de uno que parece un ejecutivo, pero resulta que es un asesino en serie. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que luchar contra esos dogmas, esas percepciones erróneas, y una vez que superamos eso, esa barrera, ya es mucho más fácil de superar los retos. Recuerdo que cuando me enteré de este programa, estaba a punto de contratar a un becario para un becario o becaria para una institución. Entonces, yo me suelo fijar en cosas tonterías, la verdad. Tienen las uñas limpias o sucios, y entra una chica de repente con aparatos de ortodoncia, súper tímida, casi no podía ni hablar de lo tímida que es, y yo digo, madre mía, esta que viene, esta no va a valer para nada. Pero de repente me di cuenta, este es el sesgo, es tímida, está nerviosa, lleva aparatos de ortodoncia. ¿Qué pasaba? Que era diferente, diferente de mí. Tenemos que darnos cuenta que esa percepción de lo diferente es un cristal que me distorsiona. Y resulta que no dejé que eso fuera así, al final la cogí. No tengo ni idea de que si ya le han quitado el aparato de ortodoncia o si sigue teniéndolo, pero es genial. Lo está haciendo estupendamente. Estamos todos encantados con ella. Entonces, para eso, primero tenemos que darnos cuenta de que está pasando eso, de que es una percepción la que tengo. Eta gauzak ezin direla teoria mailan geratu, baizik eta praktikara jetxi behar direla. Eta horretarako, nik uste dut, martxan jartzen dut, edozein egitasmok ebaluak eta plan bat izan behar dula. Guk adibidez, gure berdintasun planen kasuan, lehenengoa ebaluatu dugu eta ikusi dugu zertan sartu dugu hanka edo non ez gara heldu, eta nik uste dut hori izan behar dela bidea, baina bai, nik uste dut baliabideak behar direla eta ebaluatu ekimenak. Ez dakit galdera gehiago dagoen ja ordura gerturatzeari gara, eta bueno, etorkizunera begira jarrita, eta Susan, zuk hasi duzu esanez, bueno, hausnartzea oso ondo dago, gogoeta egitea oso ondo dago, zenbait eta anitzago izan sala, ba, hobe, baina ekintza behar da, aktuatu egin behar da. Nekanek mai gainean jarri dituzu lehen, bueno, zuek unibertsitate mailan zer nolako plangintza batzuk edo zertan zabiltzaten, arau batzuk, berdintasunerako bigarren plana eta bar, etorkizuneko erronka batzuk ere planteatu dituzu. Etorkizunari begira, hemen hitz egin den guztiarekin eta zertan jarriko zenukete lehentasuna? Bakoitza bere esparrutik, komunikabideen arloan, gizarte arloan, da, galdera zaila dela, ez da? Baina zertan lehentasuna unibertsitatean bai ari zarete ja bigarren plangintza batekin, pentsatzen dut hor lehentasun batzu jarrita daudela, baina bueno, hemen baita ere aprobetxaturik, ba, Foru Aldundiko barduradun publikoak eta politikoak badaudela, baita ere teknikariak, baita ere maila lokalean edo dabiltzan ba, autetxiak eta bar, eta baita enpresa pribatukoak ere, bueno, zuen ikuspegitik, nun jarriko zenukete lehentasuna?
Bueno, antes de responder a tu pregunta, si me permites, quisiera al menos rápidamente decir que vivimos en un momento en el que tenemos que tener mucho cuidado, ser cautos. Están temas como el Brexit, por ejemplo, y tenemos que unirnos y aferrarnos a nuestros valores. También la situación en los Estados Unidos, por ejemplo. No sé, a veces me cuesta ser optimista en tiempos como este. Y a pesar de que Hillary Clinton era la mejor candidato que había habido nunca en la historia de los Estados Unidos, no la votaron. Y todos sabemos lo que es Trump. Desde luego no está preparado como lo estaba Hillary. Pero no sé, en esos casos quiero recordar que tenemos que buscar a personas que tienen nuestros mismos valores y unirnos para que el tema siga estando sobre la palestra. Me preguntas sobre prioridades. Bueno, yo desde luego diría liderazgo, modelos a seguir y los jóvenes. Esas serían las prioridades. Y a partir de eso, pues bueno, aparte de eso estamos solos ante el peligro. El liderazgo es fundamental para enfrentarnos a los estereotipos y para que las posibilidades puedan surgir desde muy jóvenes, desde la infancia. Bueno, nik gauza bera esango nuke, nik uste dut hezkuntza nerabeen artean oso garrantzitsua dela. Gainera iruditzen zait batzutan gure nerabek duela urte askotako patroiak oraindik errepikatzen dituztela, eta nik batzutan kezkaz begiratzen ditut, edo entzuten ditut nire alabak kontatzen dizkidatenak. Eta bestalde, lehen esan dudana, ekintza positiboa, batez ere zuzendaritza taldeetan emakumeak egon daitezen, baita ere enpresa patronatoetan, nik patronato batean egon naiz, gainera dena doain egiten den patronato batean egoten gara emakumeak normalean, eta halare emakume bakarra izan naiz. Eta gero baita ere lehen esan dudan moduan gizonen implikazioa guztiz beharrezkoa da, batez ere kultura aldaketa bat eman dadin gizartean, eta hori uste dut oraindik urrats asko falta zaizkigula hortara heltzeko. Bueno, azken hitz hauekin uste dut zer hausnartua mai gainean geratu dela, eta hausnartzeaz aparte nun eragina eta nun ekina ere bai. Eta eskerrik asko bere benetan Nekane Balluerka EHUko errektoreari eta Susan Moll Danimarkako berdintasun genero eta dibertsitate agentziako ekintzako zuzendariari. Mila esker eta jarrai dezagun bideo honetan bai hausnartzen baina baita ere ekintzan etorkizuna eraikitzeko. Txalo batez, agurtu.